escribe el filósofo George García a propósito del escritor centroamericano Franz Galik. No caí en cuenta de que compraba una secuela hasta que las primeras páginas me sugirieron que llegaba con retraso a una fiesta literaria ya empezada. Tampoco caímos en esa cuenta cuando iniciamos la lectura de La herencia del asesino, de la escritora Marjorie Ross. Desdoblarse para definirse no es una de mis grandes virtudes. Sin embargo, tal vez podría decir que soy poeta, que escribo en prosa también con corazón de poeta. Soy una persona apasionada en todo lo que hago, tanto en la investigación como propiamente en el proceso de crear un libro. De eso vivo emocionalmente, ese es mi alimento diario, escribir, investigar. Me pierdo en las bibliotecas digitales o de verdad. Digamos que trato de adelantarme a mi propio pensamiento constantemente teniendo temas nuevos. Ser multifacética, que la gente usualmente me encasilla dentro de esa palabra, puedo decir que es útil como definición, porque son muchas mis intereses son demasiados y nunca he logrado como cortarme las alas con ninguno de ellos. Ahí van, cada uno en su momento y a su ritmo. Aún me cuesta dejar de musitar automáticamente una especie de oración que con distinto orden repetía en la cárcel cuando sentía flaquear la voluntad. Mi fidelidad a Stalin es roja. Mi madre es roja. Su fuerza ideológica es roja. Su locura es roja. Mis hijos serán pioneros rojos. La verdad es roja. La bandera del partido es roja. La internacional es roja. La piedra del mausoleo de Lenin es roja. La muerte es roja. La rosa eterna que pondré sobre la tumba de mi madre será roja. Yo soy un soldado rojo, héroe rojo de la Unión Soviética, rojo como la sangre. Marjorie ha hecho aportes desde diferentes áreas de su interés. Y si uno le siguiera la huella en la trayectoria periodística, encontraría que podría ser un compilado de varios tomos de su quehacer divulgativo, independientemente de los libros. Además, es autora de poesía. Marjorie creo que es como una excepción. Es una persona absolutamente privada, muy de una sensibilidad exquisita, absolutamente empática con las personas. Somos amigas desde hace muchos años y hemos coincidido en diferentes etapas de nuestras propias vidas profesionales en algunos proyectos. Y lo que califica a Marjorie realmente es su rigor. La herencia del asesino ha sido para mí un proyecto muy querido. Realmente fue un trabajo que me llevó mucho tiempo. Me costó mucho desligarme de los hechos reales, de la parte histórica que tanto había investigado desde hace muchos años, para poder darle vuelo a la imaginación y no tener la camisa de fuerza que había sentido en ciertos momentos con el libro anterior, El secreto encanto de la KGB, en el cual yo me sentía obligada a ser absolutamente fiel a la verdad que yo había descubierto. Siempre hay muchas verdades, pero traté de ser lo más genuinamente fiel a la verdad histórica. En cambio, en La herencia del asesino me di el gusto de que cosas que incluso no había logrado probar documentalmente, hay que acordarse que yo soy abogada y también tengo el principio de prueba por ahí muy metido, pero que sin embargo era un convencimiento mío de que esas cosas habían ocurrido de X manera, al convertir La herencia del asesino en una ficción, podía poner esos convencimientos no probados como realidades ficcionales. Y eso fue un placer diferente, poder darme esos gustos y poder imaginar, poder constituir los personajes no de acuerdo a cómo necesariamente eran percibidos por historiadores o por documentalistas, sino como yo los veía. La situación cultural del siglo XXI está determinada por la saturación tecnológica de la comunicación instantánea y telemática.
Pareciera que no queda espacio para la comunicación y menos tiempo queda para la historia. A pesar de esto, en Costa Rica asistimos a un inusitado auge de la novela histórica. La editorial de la UNED incluye en sus publicaciones recientes un selecto grupo de las obras en las que destaca la novela La herencia del asesino. Mientras estuve preso, se me fue desarrollando una suerte de esquizofrenia, de la que me percaté años después. Escuchaba la radio, pero solo creía lo que decían desde Moscú, con las distorsiones de la onda corta y del fanatismo largo. La época de la Segunda Guerra Mundial, mis primeros años de internamiento, como prefiero llamarlos, sirvieron para aumentar mi orgullo de comunista y mi admiración por Stalin, que habían comenzado cuando aún era muy joven, no como una cuestión intelectual, sino como fruto de las luchas obreras. Cuando entré al Partido Comunista, para mí, el único partido con P mayúscula, estaba lleno de fervor adolescente. La tierra parecía estar madura para recibir el contagio del nuevo orden. Leía a Marx, a Engels y a Lenin con pasión. Me repugnaba la sociedad en la que vivía, la pobreza y la desesperanza de las clases más desposeídas. Ni una vez dudé de haber hecho lo correcto cuando empuñé el piolet. Un enemigo del Estado soviético era automáticamente mi propio enemigo. El sentido de la historia, la moral de la necesidad histórica, era lo que decretaba su muerte inapelable. Soñábamos todos con un mundo de pioneros rojos de todas las edades, cantando a voz en cuello la Internacional o tarareando con entusiasmo la canción de Chicho Sánchez, El Gallo Rojo y El Gallo Negro. Ellos con sus cañones y yo con mi piolet recortado. Pequeño, pero tan efectivo. Maté a Trotsky. Protocolo de prácticas de química agrícola de Federico Macís y Ronald Sánchez. Contiene una serie de prácticas dirigidas a facilitar el desarrollo de habilidades esenciales para el futuro profesional de ingeniería agronómica, que involucran labores asociadas con la química. El asesino de la novela de Marjorie Ross no es otro que Ramón Mercader, el agente secreto infiltrado por Stalin para asesinar a León Trotsky en Coyoacán. La herencia del asesino es una novela histórica de la corriente alternativa, travestida en novela de espías, es un pretexto alegórico para rememorar las trágicas experiencias del disidente ruso y la enigmática figura de ese asesino, convertido en héroe y leyenda por el régimen y la propaganda stalinista. Marjorie tiene una exquisitez por la forma. Pareciera que fuera japonesa, en el sentido de redondear todo, de buscar todas las aristas, de pulirlo todo. En ese sentido, el libro es una joya de precisión, porque meterse a revisar una época de la Guerra Fría, cómo eso impacta en América Latina, es una gran síntesis de personajes, de momentos. Y tiene un sentido del humor que yo no le había descubierto a Marjorie tan refinado como en esta ocasión. Sí, La herencia del asesino posiblemente comenzó con el aliento de ser una novela histórica, pero como la historia es como la cuentan y no como ocurre, yo estaba muy indispuesta a ciertas versiones, incluso sobre el mismo asesinato de Trotsky, sobre el papel de Silvia Ageloff y varios otros personajes. Pero una vez que yo decidí escribir esta novela, digamos que como un deseo que me quedó muy profundo después de haber escrito El secreto encanto de la KGB, decidí liberarme del asunto de novela histórica fiel a la realidad. De todas maneras, yo siento que yo misma como que a veces no calzo en las etiquetas y tampoco lo que escribo calza exactamente en las etiquetas.
Para mí, tal vez lo que más se acerca es una cosa que en inglés llaman faction, que es facts como hechos con ficción. Se trata de apoyarse en hechos reales que el lector reconoce, como el atentado y luego el asesinato de Mercader contra Trotsky, que fueron dos momentos, pero dejando que salgan a la luz cosas que las versiones más extendidas de los hechos no han reconocido, como por ejemplo el papel de Silvia Ageloff. Como un castigo, cuando quise apartarme del sitio, un chorro de sangre mal dirigido manchó mi bien planchada guayabera blanca, recién estrenada, justo igual que me salpicó aquel 20 de agosto de 1940 la sangre de Trotsky. Para mí, solo un cerdo traidor cuando lo ataqué con el piolet. Desde entonces, perdí el gusto por la carne de puerco y me desagrada el olor de la sangre. La más buena de las cosas que pudo ocurrir fue que le propuse a Joaquín Rodríguez del Paso, un amigo muy querido mío y cuya obra he admirado profundamente, que hiciéramos algo distinto con una novela. Yo quería una novela con imágenes y me puse mucho a estudiar novelas del siglo XIX, de principios del XX, que tenían algún tipo de imagen. Y se me ocurrió que Joaquín podía entender qué era lo que yo ni yo misma sabía que quería. Se lo planteé y decidimos hacer un trabajo conjunto en el cual él no iba a ilustrar mi libro, porque él me dijo, yo no soy ilustrador, yo soy un artista conceptual. Si estás de acuerdo en que yo te haga un diálogo textual que refleje lo que yo siento que la novela me da, lo hacemos. Si yo tengo que ilustrar el texto, no lo hacemos. Comenzamos con la portada. Y para la portada, él quería usar imágenes tipo Bauhaus, lo mismo que la tipografía de la portada. Y a mí me encantó. Me propuso varias imágenes que me parecieron fabulosas. Finalmente escogimos la que viene en la portada y en la contraportada, que también es muy linda. Y ese fue como un buen comienzo. La verdad es que estábamos los dos tan entusiasmados con esas dos imágenes, que lo demás se fue viniendo casi resbalado por añadidura. Avanzamos muy rápido. Lamentablemente la vida nos cambió el curso de la historia y en lugar de pasar a ser la primera colaboración de muchas, como lo habíamos planteado en un inicio, fue la única que pudo realizar porque justo terminó un viernes de hacer el material y el miércoles siguiente estaba enterrado. O sea, fue algo muy dramático, terriblemente dramático. Le dio tiempo de acabar el trabajo, pero no le dio tiempo de verlo realizado, ya impreso. Eso es doloroso, pero al mismo tiempo el libro mismo es un homenaje a la gigantesca maestría de un artista plástico fabuloso como Joaquín Rodríguez del Paso. En la obra de Ross, asistimos a una retracción de la historia al mismo tiempo que a un rescate y a un fortalecimiento de la evocación del crimen del siglo. Su novela puede leerse como un intento de comprender los hechos en torno al asesinato político más significativo del siglo XX. Pero sus límites narrativos no se agotan ahí. Los personajes dan cuenta de los deseos de cambio y justicia de una generación que soñaba con la emancipación y el mejoramiento de la especie humana. Pero los sucesos también van a seguir otros atajos. En 1979, cuando se fundó una pequeña editorial para la publicación de materiales didácticos, nadie se imaginó que en pocos años iba a convertirse en la más importante editorial de la región centroamericana. Dejó muy atrás a toda la batería editorial de la época y se mantiene como el líder en publicaciones de todo tipo, tanto académicas como de interés general. La variedad de autores y autoras de la EUNED comprende al grupo más selecto de las letras y las ciencias del país. En su catálogo encontramos a autores como Ricardo Fernández Guardia, José María Figueroa Oreamuno, Vicente Sáenz, Fabián Dobles, Yolanda Oreamuno, Eunice Odio, Luisa González, pasando por los contemporáneos, Alfonso Chase,
Rafael Ángel Erra, Julieta Dobles, hasta jóvenes escritores como Alí Víquez o Fabián Coto Chávez, entre otros. La excelente recepción que tuvieron las primeras publicaciones hicieron ver la necesidad de consolidar una nueva línea editorial con la aspiración de democratizar la cultura mediante la publicación y promoción de obras científicas, técnicas y literarias de especial relevancia para el desarrollo político, histórico, económico y social del país. Así es como nace y se funda el proyecto de creación de la editorial UNED. Para cerrar el ciclo de 40 años, la editorial prepara una publicación conmemorativa que actualiza la polémica discusión sobre nuestra democracia. Este año se cumplen los 40 años de funcionamiento continuo de la editorial. Se estarán realizando una serie de actividades culturales y de promoción de lectura en todo el país. Acompáñenos a celebrar el 40 aniversario de la editorial UNED. Observaciones de un agricultor octogenario, de José María Arias. Una visión crítica de la historia de las primeras 8 décadas de la Costa Rica del siglo XX sobre la agricultura en su más amplio sentido. El diablo está en los detalles, y en el esmero de esos detalles redunda la sutileza de la obra. La autora divide al asesino más infame de la historia en una serie de desdoblamientos. Lo desdobla en sí mismo, en amantes, en sombríos familiares y en otros espías y asesinos, y claro, en alter egos sofisticadísimos. Ross extiende las posibilidades de la ficción sin dejar fuera cierto humor ni las ilusionadas esperanzas de la revolución en el mundo. Yo lo que le recomiendo al lector de Marjorie en esta novela es que vaya viendo las capas que tiene. Es una piel que pareciera que es como muy delgada si uno ve el lomo del libro, ¿verdad? Pero si uno va pasando el cuchillo y va diseccionando, uno encuentra mercaderes ya de por sí, un personaje trágico, fascinante, y sabemos qué ha pasado con él. Entonces, la hija, que es, digamos, el otro gran personaje, permite ver desde la contemporaneidad un mundo absolutamente individualista, cínico, de consumo. Entonces, yo lo que aconsejo es que, como la novela es corta y uno se la puede leer de un tirón, que vayamos con un poco de pausa para poder entender cada capa. Porque hay muchísima astucia en la autora para develar cada capa. Y yo creo que hay que paladearla, cada capa. Sentí como la necesidad de dar una versión diferente de un atentado y un asesinato en un episodio, digamos, casi repetitivo, que se convirtió en la memoria colectiva en uno de los crímenes más importantes del siglo XX. Lo que ocurrió con el asesinato de Trotsky fue difícil de medir en el momento, pero hay mucho que pensar y los movimientos revolucionarios le han dado mucho pensamiento, tanto en ese momento como posteriormente, a qué habría ocurrido si el triunfador en esa contienda a muerte, literalmente, entre Stalin y Trotsky, su excompañero de armas, hubiera resultado al revés. Bueno, ya ahí estamos entrando no solo en el terreno de la faction, sino que estamos entrando en un área de arenas movedizas, porque siempre el qué habría pasado pues lleva a que los deseos que uno tiene de cómo habría querido que la realidad se constituyera salgan a luz, pero nada, es un juego que no conduce a nada, es inconducente. Yo lo que hice fue más bien, en lugar de cambiar el curso de ese asesinato, que hubiese sido válido, lo que quise más bien fue como exteriorizar lo que pienso que podría haber ocurrido dentro de la misma mente del asesino. Frida Kahlo, a quien había conocido cuando me hacía pasar por novio de Silvia en el entorno de Trotsky, fue una de mis misteriosas visitantes en Lecumberri.
aunque había sido amante de El Viejo, luego le dio una especie de locura mística con Stalin, a quien adoraba, según me dijo con vehemencia, cuando llegó a verme con Neruda, disfrazada de muchacho. No solo me había perdonado el atentado contra Trotsky, sino que, en su nueva onda estalinista, estaba convencida de que fue un acto heroico, que me pondría a figurar en la historia de la revolución en un sitial de honor. Cuando le pregunté en aquella ocasión qué pensaba de la difícil y oscura situación europea, su respuesta fue tajante y, como en trance, recitó: "Yo no pienso. Stalin lo hace por mí". Esta novela tiene algunas cosas que para mí son importantes, como por ejemplo que tiene una especie de banda sonora que de hecho, como anticipación de la presentación, la pusimos en Spotify. No sé si eso se ha acostumbrado antes, pero a nosotros nos pareció que era algo bastante pionero, una novela con banda sonora en las redes. Y hay canciones que para mí simbolizan enfrentamientos ideológicos profundos, y también a veces he dicho que de toda esta etapa tan dura que fue el siglo XX y las luchas revolucionarias, yo sigo salvando la rosa, y cuando hablo de la rosa hablo de la libertad, hablo de la vida que merecen los sectores más desprotegidos, hablo de sentimientos y anhelos que no he abandonado y que sigo pensando que tendrán su oportunidad. En eso tal vez soy excesivamente optimista. Pero esa canción, por ejemplo, de Chicho Sánchez Ferlosio, El Gallo Rojo y El Gallo Negro, para mí, bueno, me lleva a las lágrimas, la verdad, cuando la escucho. Y me dio un aporte emocional y sintético que a veces solo la poesía y la música lo pueden dar. Y de ahí me nació el deseo de ponerle ciertas notas musicales a la novela en distintos lugares, como por ejemplo el ritmo de Celia Cruz, que hace una gran diferencia en lo que es la revolución cubana con respecto a la revolución estalinista soviética. Y cuando hicimos la campaña de anticipación, había mucha expectativa de por qué esas canciones, qué significaban, y ya a posteriori me han comentado que se han identificado mucho a la hora de leer la parte del texto que está relacionada, como que les da un telón de fondo musical que les ayuda a visualizar. Y eso ha sido muy, muy bonito, la verdad. Tiene un sarcasmo, pero un sarcasmo refinado. Es una gran ironía para tratar una época en la que incluso ella participó, digamos ideológicamente, y poderse separar como autora para revisar una época tan ideologizada y personajes de una riqueza tan particular y con tanta destreza, con tanto distanciamiento, habla de una madurez de escritora. Yo creo que Marjorie está en la plenitud de su trabajo como novelista. Y a mí me complace mucho disfrutar ese resumen glorioso de ella misma. La copia pura y simple de la realidad en la ficción no existe, pero tampoco en la recomposición narrativa de la novela histórica. Siempre es una reinvención de elementos variados con diferentes líneas temporales. Los múltiples espejos de la memoria desplegados en la novela nos devuelven sin cesar a las verdades auténticas y a las verdades falsificadas que componen el imposible cuadro del asesino. La novelista da las claves al lector para rasgar el velo de un misterioso drama humano incrustado en el mismo corazón de la historia contemporánea.